Estaremos en unos segundos enlazados con Chiclayo. Antes, una rectificación, porque Che Beltrán no jugó ese partido porque pertenece, me da la sensación, aún a Alianza Lima y no podía jugar, sino fue el mexicano Contogianis, que es el que termina cayendo en esa jugada con Gebrezian, que termina en el 3-2 de Alianza Lima. Rectificación hecha porque Beltrán no estuvo ni en la cancha. Está bien, todos somos valientes. Uno lee las redes sociales también, claro, y te dicen tantas cosas que también de vez en cuando uno no puede llevarse mucho por lo que aparece en las redes sociales. Pero bien, vamos a enlazarlos en este instante. Preséntalo tú, por favor, Aldo Aquino, que está en Chiclayo. Aldo Pollo Aquino, ¿cómo estás? ¿Cuál es el ánimo de los jugadores y del hincha cervecero tras el empate frente a los Caimanes? Muy buenas noches, Omar, aquí desde Chiclayo, desde la capital de la amistad. No ha sido un buen día para el equipo del RIMAC, que ha logrado, digamos, no ha tenido una buena actuación acá en Chiclayo. Y ahora, lamentablemente, tendrá que jugar un partido extra frente a la Alianza Lima, que acaba de ganar al Melgar allá en Arequipa. Un partido extra que tendrá de muchos ribetes y juega mucho dramatismo, como fue en el anterior partido que se jugó en el clausura. En minutos más, Omar, vamos a ir con más informaciones de aquí, desde Chiclayo. Voy contigo allá en estudios, allá en Lima. Muy gentil, Aldo Aquino. Las imágenes que nos envía minutos antes del compromiso desde el estadio Elías Aguirre. También hubo una tremenda batalla para ingresar a la cancha. Estas son las imágenes de algunos hinchas de Sporting Cristal pugnando por ingresar al estadio Elías Aguirre de Chiclayo. Se terminaron tumbando prácticamente la puerta de seguridad para entrar al estadio del compromiso, en el cual horas más tarde los Caimanes empató ante el Sporting Cristal. Iracundos tratando de violentar la entrada del estadio que honra a uno de los héroes del combate de Angamos, a Elías Aguirre. Y ahí finalmente lo consiguieron los hinchas rimenses. Vamos con el resumen, Omar, del encuentro en el que Cristal volvió a desperdiciar una oportunidad dorada para ganar el clausura. Muy bien, salida a la cancha del equipo rimense, que no podrá contar a mitad de semana en el compromiso de definición del torneo clausura ante Alianza con Diego Pin. Increíblemente, su quinta amarilla y se queda sin su arquero titular. Cristal para el compromiso ante Alianza, la primera, el centro de Wally Sánchez y Maxi Lombardi, que casi nota para los Caimanes. Así es, Cristal también va a tener en su partido definitorio entre algodones a Cazzulo y a Carlos Lobato. Yo creo que Cazzulo estaba infiltrado para este compromiso, un desgarro la semana pasada, y que pueda jugar hoy en gras sintético. Veremos cómo llega el volante uruguayo. Y a los 16 minutos, la asistencia de Irven Ávila y el gol de Horacio Calcaterra. Buena jugada del equipo rimense, buena habilitación y toda la viveza de Calcaterra, el argentino, para aparecer ahí, justito, habilitado, y define con la puntita. Estaba ganando el equipo rimense y con ese resultado Alianza Lima tenía absolutamente nada que hacer en el torneo de clausura. Cristal dependía de sí mismo y estaba haciendo lo que tenía que hacer, imponerse en Lambayeque para dar la vuelta. Pero ahí nomás, en todo el encuentro, le ganan las bandas a los laterales del equipo rimense. Juan y Sánchez, tremendo centro, y toda la experiencia, toda la mañosería de Luis Ovelar, el paraguayo, anotando el empate para el equipo de los Caimanes, que también tenía que sumar para zafarse del descenso. Fíjate que es floja la marca de Cosío, ¿no? Que es un jugador alto, más alto que Ovelar, pero se impulsa bien el paraguayo para darle el empate al equipo lambayecano. Acá una clarita del equipo del norte, por el pivoteo de Ovelar para Wally Sánchez, de gran partido, que remata ante la marca de Cosío. La pelota pasa cerca, después es la respuesta del equipo rimense, cruzado el Maxi Núñez, se desvía en el arquero y va al tiro de esquina. Sí, es partido de ida y vuelta sobre el final. Sin embargo, dio la sensación de que Caimanes tenía más resto físico y fue a buscarlo. Pero no den por muerto a Cristal. Llega herido, pero no muerto. Y un grande puede resucitar en cualquier momento. Ah, no, aquí no da por muerto. Bueno, es que claro, no llega con Penny, con su arquero titular, y tiene dos jugadores entre algodones, dos piezas claves. Pero Cristal es Cristal. Acá hay una de Josías Cardoso, el ex Cienciano, que pasa cerca. Y luego otra de Maximiliano Lombardi, que le roba la pelota a Cazzulo, algo que no suele existir
y casi sorprende a Penny. Quiso pinchar la pelota, la respuesta, acá se pide un penal. No es penal. Está Reboredo con la mano sobre la espalda. No es penal. Ninguna intención de poner la mano. Más Josías Cardoso se pierde un gol solito y trata de que el árbitro lo ayude. Bien Martinucci aquí. Ante un intento de cosido y en la segunda parte ataja bien Martinucci. No había offside. Este es del Maxi Núñez por la derecha. Reclaman penal de Machito Gómez en contra de Núñez. ¿Hay penal de Machito Gómez? Creo que tampoco en esa jugada. Esa es más dudosa en todo caso que la anterior, ¿no? Una María para Penny. Increíble cómo se gana la quinta María. Digo, Penny, con eso se queda sin compromiso de definición ante Alianza Lima. Es que en ese momento Cristal estaba siendo el campeón del clausura. Entonces Penny, el tiempo aparentemente le convenía a los rimenses. Y acá se la pierde Irben Ávila rozando. Pasa la pelota, la valla de Martinucci. Le pega con la parte de Serra, le pone la curvita, pasa cerca. Ahí ya la gente de Cristal estaba tirada atrás. En el que pasaba más cerca del gol eran los Caimanes para salvarse del descenso. Acá casi la mete Penny, cabezazo hacia abajo, complicadísima. Se salva el equipo rimense ante la media vuelta de Yanio Pocito. Pues de buen torneo clausura Pocito y también Lombardi. Mejoró los Caimanes cuando estos dos jugadores se sumaron a su plantel. Esto puede ser autogol de Reboredo, empate y final este miércoles contra Alianza Lima. Una gran oportunidad. Se le escapa una gran oportunidad. Renzo. Ahora hay que jugar ese partido que queda y tratar de hacer las cosas bien. No voy a hablar, no voy a hablar nada hasta que sepa algunas cosas. Estábamos antes. Termina el último partido, estamos descendidos, todo el mundo decía que estamos descendidos. Vamos a luchar hasta el último y ahora jugar la final, ¿no? Con ellos. Un partido importante, se sacó adelante un partido difícil y ahora un partido extra. Sí, como se presentó el partido, yo creo que tuvimos opciones claras de poder ganarlo. Pero ya está, acabamos y todavía tenemos otro partido más y hay que pensar en eso. Es mi cabla, es mi compañero. Es la energía que tenemos acá. ¿Sí? Hola, decile, hola, decile. Arriba, Caimanes, decile. Se libró de un partido tan intenso, tan sufrido. Sí, sufrido, sí. Pero ellos no saben todavía qué es lo que sufre el papá, ¿no? Quieren tenerme, pasamos concentrados nada más. Se viene el partido extra. Se viene el partido extra, así que va a ser otra final. Distinta, pero otra final. Gracias, gracias. Buen trabajo de Claudio Techera al mando de los Caimanes. Levantaron cabeza con el técnico uruguayo. Era el candidato firme Techera para, yo creo, irse con el descenso junto a San Simón. Cuando agarra el equipo lo salva de milagro. Pero tendrá que definir todavía Caimanes el día jueves a las 3:30 aquí en Lima. Cancha por definir todavía ante el Sport Huancayo, que hoy día perdió ante el UTC de Cajamarca. De ese equipo saldrá el equipo que se quede en primera y uno se irá a jugar o a la Copa Perú o a la segunda división. Corresponde un importante consejo. Triathlon Sport, estamos listos para un nuevo reto. Visita todas nuestras tiendas donde tenemos para ti cientos de ofertas en zapatillas y textiles en las mejores marcas deportivas del mundo. Así es, nuestros increíbles precios y descuentos. Y ya abrimos en la tienda del Centro Lima en Girón Ica con Girón de la Unión. Triathlon Sport,
todas las marcas, todos los deportes en minutos. Tranquilo, más tranquilo, porque el Muni es de primera. Sentimiento municipal. Ya regresamos.